contestado? Está bien, le volveré a llamar. Mejor cuelga. Hassan. Hassan, te lo ruego. Por favor, busca a mi hermano y que venga aquí. Por favor, trae a mi hermano. Lo haré. Tú no te preocupes, Sinan. Encontraré a tu hermano e iremos para allá. Voy a colgar, cariño. No te preocupes. Está bien, nos vemos. Contesta, contesta. Te lo ruego, por favor. Tengo que detenerlo. No tengo otra opción. Tengo que alcanzarlo. No podemos ir un poco más rápido. Es una emergencia. Mamá, contesta. Yahis, contesta, por favor. Buenos días. Capítulo 27. Ay, no, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Sinan? ¿Hassan? Aquí estás. No puedo creer que no te hayas ido. Hassan. Mi padre. Acudimos en cuanto nos enteramos. Tu padre y yo fui enseguida a ver si te podía alcanzar. Vi que los dos llamaron, pero no contesté. No podía hacerlo, no quería despedirme otra vez. Pero estoy aquí gracias a que hablé con tu madre, Hassan. Diga. Señor Yahis, habla Basile. Tranquila, señora. Su padre está en el hospital y debe venir urgentemente. Espere un segundo. ¿Qué fue lo que pasó, señora? La escucho. No comprendo qué sucedió. ¿Cómo pudo pasarle algo hacia mi padre, Hassan? Sinan. Hermano. Hermano, mi padre se encuentra muy mal. Es la verdad. Es muy doloroso. Estaba ahí recostado y ni siquiera me miró a la cara. No quiso escucharme. Y ahora vea lo que le hizo su hermano Gokhan. Madre, cállate. No me callaré. Mire, vaya a ver lo que su hermano le hizo a su padre. ¡Vaya! Papá.
Mira, regresé. Regresé contigo, papá. Papá. Mira, estoy aquí. No me iré a ninguna parte. Pero tú, ¿cómo te atreves, mi Sinan, padre? Sinan, tienes que controlarte. Ven, debes entenderlo, está triste y molesto. Por favor, ese no es nuestro problema, hoy no. Ahora están hablando como hermanos, hablan de sus problemas, pero hay otros asuntos importantes. ¿Eh? ¿Vieron a su padre? ¿Vieron lo que le sucedió a ese hombre que era muy fuerte? ¿Qué clase de hijos son, eh? Su hermano les ha mentido a todos. ¿Por qué soy yo quien está preguntando al respecto? Yo soy la que cuida de su padre. Todo el hospital fue testigo. Trajeron aquí a su padre y lo encerraron en la habitación como si lo hubieran dejado en una mezquita. ¿Por qué lo hicieron y por qué no hicieron nada al respecto? ¿Qué clase de juego es este? Vamos a la mansión. ¿Por qué no nos lo dijo? No importa por qué razón se cayó, sino por qué nos mintió. No hay una razón, hermano. No puedo encontrar una razón lógica. Sí la hay. Debe haber una explicación lógica. Sabremos si destruimos la mansión o seguirá controlado. ¿Qué haces aquí? Anda, pregúntale por qué estás aquí. ¿Por qué nos engañaste? Ah, el juego está claro ahora. Entiendo quién fue la que planteó todo esto. Solo entiendes lo que te conviene, Sinan, ¿cierto? Te repito que tu hermano no tenía ni idea de esta decisión. No se lo dije porque estaba tan triste que ni siquiera podía actuar. Pero claro, este no es tu problema. Tus intenciones son apartar a tu hermano, ¿cierto? Los dos se están volviendo locos. Están perdiendo la razón porque saben que esta vez no pueden eliminar a su hermano mayor como antes. Gokhan les demostró quién es el mayor aquí y con más derechos. Pero ustedes no lo pueden tolerar, ¿cierto? Bravo, te felicito, de verdad. Mira, aquí está él y ni siquiera puede decir nada. Sinan, tienes que controlarte, soy tu hermano. Ustedes dos tienen que controlarse. Su hermano mayor está frente a ustedes. Adoptaste la decisión de la corte muy rápido. Le robaste sus derechos a mi padre. Respétame, ¿sí? Sinan. ¿Qué vas no a hacer, quiero hacerte anda, daño. Hazlo. Basta de este espectáculo. El que seas nuestro hermano mayor no borrará las mentiras que nos has dicho. Les guste o no, soy su hermano, compréndanlo de una vez. Soy el hijo mayor de mi padre. Hice lo mejor que pude. Lo hice como hijo y también como su hermano mayor. Lo hice mientras ustedes lo sofocaban con sus desgracias. Yo di la cara por todos ustedes y siempre apoyé a mi padre. Defendí la compañía que mi padre fundó desde cero. Lo hice por Salín. Por ella los enfrenté a todos ustedes. No hay trampas ni juegos. Ustedes dos tendrán sus antiguos cargos. Todo será como antes. Todo será como en los viejos tiempos. Ya escucharon bien a su hermano. Antes de que su padre se vuelva un anciano senil.
¿Qué estás diciendo? ¡Mi padre no está senil! ¡Sinan! ¡No cruces los límites, Sinan! ¿Qué vas a hacerme, eh? ¿Cancelarás mi salario mínimo? ¡Hazlo! Ya, contrólalo y llévatelo. Está bien, está bien, está bien. Voy a controlar a mi hermano. Pero tu esposa también te tiene controlado, Gokhan. Nunca te dejará ir. ¿Está bien? Olvídalo, Sinan. Vienen. Deseo que se mejore pronto. Estoy llorando por la salud de su padre. ¿Dónde está Hassan? Se encuentra con su hermana. Le avisaré que están aquí esperándola. ¿Qué sucede? ¿Acaso se quedaron mudos, señores? Vamos, hablen. ¿Por qué no quieren hablar? ¿Tuvieron una discusión? ¿Por qué no quieren decirnos lo que sucedió? ¿Eh? Pero se terminó. Ya es demasiado tarde. Muy tarde. Lo es. Madre, puedes callarte. ¿Por qué iba a callarme? Shh, ya. ¿Por qué iba a hacerlo? Las cosas están así precisamente porque me callé. Ustedes se quedarán en la ruina, pero no sentiré lástima por ninguno. Espero que empeore. Que empeore, eso quiero. Si se atrevió a hacerle eso a sus propios hermanos, entonces, ¿qué no le hará a mi hija? No me callaré. Por eso no me callaré. Hablaré. No me quisieron escuchar. No lo puedo creer. Escucha, estaba preocupada y quería ver a Sinan. ¿Cómo estás? Te estás culpando, ¿verdad? No dejas de pensar. Como no te diste cuenta antes. Y estoy segura que ahora quieres hacer algo por él. Por ahora no hay nada que pensar. Dijeron que no podemos hacer nada. No hay nada que hacer. Siempre se puede hacer algo. Todo tiene solución menos la muerte, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero es demencia. No hay nada que hacer. Pero tú lo harás. Hay algo que sí puedes hacer por tu padre. Y es quedarte aquí. Es tu papá. Nada ni nadie puede cambiar eso. Lograrás que tu padre tenga nuevos recuerdos.
Y esos recuerdos solamente serán de ustedes dos como padre e hijo. No importa que no te reconozca, que no sepa quién eres y que no recuerde sus vivencias. Pero harás esto por ti y por tu padre. Todos los días será como empezar un nuevo día. Será mejor que las medicinas y los doctores. Eres su hijo. Estoy segura de que tú lo harás por él. Buenas noches. ¿Sedink? ¿Sedink, te ofendiste? ¿Te ofendí? ¿Sedink, te ofendí? ¿Sedink? Papá, ven. ¿Sedink? Ven, papá. ¿Sedink se ofendió? ¿Sedink se ofendió? ¿Sedink? Anda, papá, ven. ¿Sedink? ¿Sedink? Te traeré un suéter. Dame tu brazo. Dame el otro brazo, papá. Anda, recuéstate. Mi madre no se ofendió. No está ofendida. Anda, papá. No quiero que te dé frío. ¿Estás bien, papá? ¿Estás cómodo? ¡Sedink! No se ofendió, papá. Mi madre no se ofendió. Se fue. Se ofendió y ya no volverá jamás. No. No apagues la luz, déjala así. Papá, ¿recuerdas que cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad? Antes de que decidieras enviarme a América. Mi madre me daba las buenas noches, apagaba las luces y salía de la habitación. Tenía miedo, pero me daba vergüenza confesarlo, porque creía que Sinan y Gokhan se burlarían. Entonces tú aparecías en la oscuridad. No sé cómo te enterabas de lo que sentía, pero de repente me sacabas de la oscuridad, me sorprendías y encendías las luces. Y luego tú me contabas una historia. Eras el héroe que me rescataba de la oscuridad, papá. Siempre lo fuiste. Luego me acostumbré a la oscuridad y también a la soledad porque no tenía otra opción, papá. Pero ya no puedo más, papá. Ya no puedo estar solo. No podría estar sin ti. Necesito
Necesito que Jacinme Jemén acabe con la oscuridad. Necesito a mi padre de vuelta. Te necesitamos, papá. Tu hija y tus hijos te necesitamos. Por favor, no nos olvides. Recuerda a tus hijos. Ahora te voy a contar una historia, papá. Una historia en la que aparecen tus tres hijos, papá. La hermosa madre y el valiente héroe de esos niños. En Estambul había una gran familia que vivía en una mansión blanca. El jefe de esa familia era un hombre muy fuerte y valiente. Yo también lo sé, papá. Sé que reaccionarás. Lo harás.